Esto no te hará falta. Tan solo queda una bala. Y no es para ti. Mira. ¿Qué es lo que ves? Miedo. Muertes innecesarias. ¿Innecesarias? Has perdido. Son ellos los que han perdido. Kyoto. Dubai. París. Todos tenían una oportunidad. Y hoy la han perdido. ¿Una oportunidad de qué? De olvidar su miedo. ¿Así quieres ayudar a que olviden su miedo? ¿Matándolos? Lo siento, no lo pillo. Miedo. Desde que tengo uso de razón, hay que reconocerle que sabía cómo instigar el miedo de la gente. Saburo. Una vez me dijo que todo lo valioso se lo acaba llevando el viento. Ese viento es el miedo. ¿Y sabes qué hizo después? Me sopló a la cara. Fue la única vez que se equivocó. Con los demás, que funcionaba. Te temían. Tú lo has visto. Un muerto les abra desde una caja y ellos se cagan de miedo. Patético. Lo habría cambiado si tú no hubieras aparecido. No habrías cambiado una mierda. Eres igualito que él. Solo quieres poder. ¿Poder? ¿En serio? ¿Poder? Hace 50 años, los terroristas volaron a este edificio. Algo me han contado. ¿Y? ¿Qué sacamos de eso? No mucho. ¡Nada! Pero aprendí la lección. Si poner bombas no es suficiente, ¿qué puedes hacer? Ser tú la bomba. Hanako. Es verdad, vamos a quitarle aquí un tema. Nisa. Mateitazo. Se caiga kuzue sara toki wa kanarazu omae ga soko ni iru. Yamete. Hito no mae yo. Gracias, Ebe. Hemos terminado. ¿Qué va? Aún no. Cumpliré con mi parte del trato. Tú ve con Helman. ¿Y tú? Debo quedarme con mi hermano. Ven, vamos a ver lo que te pasa. El destino es una amante voluble, ¿verdad? ¿Cómo dices? Te pasas toda la vida luchando contra algo. Solo para acabar convirtiéndote en lo mismo. Y nunca mejor dicho. Skaeda. Ino. Nisa. Mo.
funcionado. Lo he conseguido. Johnny, Hanako ha cumplido su palabra. Ahora que te miro, me acuerdo de cuando nos conocimos. Aún veo el mismo Merc de todo a 100. Un ladronzuelo con la cabeza llena de pájaros. No has cambiado un carajo. No digas chorradas. Ese V no habría llegado tan lejos ni de coña. Simplemente no habría sobrevivido. Me tenía que hacer más fuerte. Y lo he hecho. Puede. Pero ese V tampoco podía con la traición. Espera, ¿eso es lo que crees? ¿Que te he traicionado? Peor, mucho peor. Te has traicionado a ti mismo. No tienes derecho a juzgarme. No podrías estar más equivocado. El biochip ha hecho más que fundir nuestras memorias. La línea que separaba a V de Silverhand, bueno, hace tiempo que se difuminó. ¿Y eso te da derecho a tratarme como basura? Soy el V que llora por Jackie. El V que está cabreado de la hostia con Brigitte. Soy el V con cargo de conciencia. ¿Y tú? ¿Quién cojones eres tú? Ay, V. El mismo V al que dejaron en un vertedero. No ha cambiado nada. ¿Y tus ganas de luchar? ¿De decirle a la muerte que se vaya a tomar por culo? ¿De dónde sale eso? Siempre han estado ahí. Eso es lo que soy. ¿Puedes estar seguro de eso? O sea, cuando miras hacia atrás, ¿cómo sabes de quién son esos recuerdos? Tú y yo estamos entrelazados como una red. Somos uno. Así que si has venido a decirme algo, es porque tú mismo necesitas oírlo. Yo ni quiero que nos separemos por las buenas. Como colegas. Pues te aseguro que no veo cómo. Mira, estoy en un quirófano con la cabeza abierta. Los Tox de Arasaka me están sacando el chip. ¿Sabías que esto acabaría así? Que llegaría el día en que querría volver a ser normal y recuperar mi vida. Eso de normal, ¿qué significa? Nos están quitando un trozo de lo que somos y dejará un agujero para siempre. ¿Qué alternativa tenía? ¿No dar el brazo a torcer? ¿Pensar un poquito en algo llamado lealtad? Si lo que te asusta es acabar en otra prisión de Arasaka, no te rayes. Te van a tirar a la basura. No lo vas a pillar en tu vida. No es sobre Arasaka, ni siquiera sobre la vida y la muerte. Entonces, ¿de qué va todo esto? Ilumíname. Es una cuestión de principio, Sube. Siempre lo ha sido. Puedes cambiar carne por cromo, vivir en una neuro, lo que sea. Pero al final, lo que te define es el código que rige tu vida. Si te pierdes, te enseña el camino de vuelta. Si revientas, te permite recomponerte pieza a pieza. ¿Ese es el evangelio, según el rockero Silverhand? ¿El que guió su vida? Es algo que Johnny aprendió de V. El V de antes. ¿De verdad es lo que querías? No quiero alargar esto. Solo... nos vemos, Johnny. Y gracias. Por todo. Si no fuera por ti, habría palmado. Varias veces.
¿Recuerdas lo que te preguntó Dex? ¿Una vida larga y tranquila, o breve y gloriosa? Claro que sí. Una pena que escogieras mal. Una puta pena. Además, aún hay funciones cerebrales en letargo. Los impulsos neuronales se han redirigido al procesador neuronal. Es algo temporal. ¿Cuándo tendré mi informe completo? Lo enviaré a finales de esta semana. Una vez más, felicidades por su éxito. Adiós. Prepara la habitación del paciente. Yo oigo... ¿Púrpura? ¿Pero qué? La sinestesia es temporal. Hemos creado sinapsis adicionales en tu cerebro. Creo que voy a vomitar. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde está Johnny? El constructo ha sido eliminado de todos los engramas. Se acabó la locura. ¿Entonces? Fue destruido, como se acordó. No recuerdo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Algunos recuerdos se han perdido, otros irán aflorando. Calma. El procesador neuronal ya está suficientemente sobrecargado. El estrés solo servirá para empeorar las cosas. ¿Aún soy V? Morí dos veces. ¿Todo está bien? No. Yo... ¿quién soy? Acompaña al paciente. Bloc de notas. Aún no sabemos el alcance del progreso, si lo hay. La eliminación de los tumores ha sido complicada. Pero el auténtico desafío era la operación del engrama. ¡Vamos! Es la... Acompaña al paciente. Es la nave de Teseo, desmontada en sus piezas y luego vuelta a montar la misma nave. Somos pioneros al completar la primera separación de siameses mentales. Sí. En Kioto. Resulta que se puede usar el bisturí hasta en el alma. Escucho el canto del cuco y echo de menos Kioto. ¿Eh? Descansa, por favor. La doctora no tardará en llegar. Bugueadísimo ahí el... las letras esas, pero bueno, es lo que hay. A ver si ahora se piran. Ven aquí. Ah, siguen ahí. ¡Anda, cojones! Te estoy esperando. Ha recibido una noticia impactante. Saburo Arasaka vive de nuevo, aunque ahora en el cuerpo de su hijo. El presidente murió hace unos meses. Oh shit. Se ha revelado que se realizó una copia de su consciencia antes de su muerte. Al parecer se ha usado su consciencia para sobreescribir la de su hijo y heredero Yorinobu Arasaka. Esta sorprendente revelación se ha conocido hoy mismo en una rueda de prensa. Minasan, irai. Sofu wa yoku. Que le den, que marda lo que diga. ¿Está en japonés? ¿Nada de buenos días? ¿O tengo buenas noticias?
Hoy debemos realizar una serie de pruebas. Por favor, evitemos los retrasos. Examen del lóbulo parietal. Por favor, usa el escáner Kiroshi y lee el texto que aparece. Por favor, usa el escáner Kiroshi y lee el texto que aparece. Y era una vista digna de admirar, dijo. Cómo un alma escogía vivir. En ocasiones digno de lástima, en ocasiones risible, a veces maravilloso y extraño. Suficiente. Prueba de funciones cognitivas. Resuelve el cubo. ¿Estás tonta o qué? Por favor, conéctate al dispositivo. Formación de representaciones de orden superior. Comenzamos. El paciente está listo para el examen. ¿Representación de orden de qué? La cirugía en gramática puede generar desórdenes de la personalidad. Esta prueba es fundamental. ¿Para qué sirve ese cacharro? Es para medir la respuesta de la pupila. ¿Y qué es lo que examinan estos exámenes? Iniciar calibración del dispositivo. Responde sin pensar con la primera palabra que te venga a la mente. Viaje. Johnny. Hogar. Mega edificio. Enemigo. No sé. Principio. Rebelión. Traición. Principio. Estás en un campo de maíz. Hay altas plantas verdes hasta donde alcanza la vista. El sol cae sobre tus ojos. Brillante, cegador. Las plantas te abren paso según avanzas. Llegas a un claro que una cosechadora automática dejó tras de sí. ¿Pero para qué es esta prueba? Prueba tu nivel de empatía. El calor hace que tu boca esté seca, pegajosa. Ves un nido de roedores a tus pies. La máquina ha hecho un surco en la blanda tierra. Ves ratones de campo recién nacidos alrededor de su madre. La máquina la ha partido en dos. Están dispuestos en perfecta simetría. Una diminuta flor de roedores. Se te hace la boca agua. Una sombra se proyecta sobre el suelo, la primera nube de lluvia del año. Sí, correcto. Prueba completada. ¿Qué tal lo he hecho? Veremos. Prueba de funciones motoras. Por favor, sube a la cinta. Prueba de funciones motora. Conéctate al dispositivo. ¿De qué va esta prueba? Camina. Acelera poco a poco. ¿Y esto qué prueba? Yo ya sabía que podía caminar. Hoy debemos realizar una serie de pruebas. Por favor, evitemos los retrasos. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Controla la respiración. Aumenta hasta 3. Joder. Levántate.
te puedes quedar aquí. No sé por qué estoy en el espacio, pero bueno. Ida de olla, tío. No sé a dónde quieren llegar con esto. Bienvenidos a Noticias N54. Soy Gillian Jordan. El mundo permanece consternado por la noticia de que Saburo Arasaka ha regresado de entre los muertos en el cuerpo de su hijo, Yorinobu Arasaka. Una carta de protesta contra la aparente resurrección ha sido firmada por líderes religiosos, grupos de derechos humanos y presidentes de... Me da igual la carta. Las pruebas comenzarán pronto. ¿Tienes resultados de las pruebas que ya habéis hecho? No, no hemos terminado. Hoy comenzaremos una nueva serie de pruebas. Bien. Dale. Vamos allá. Prueba de funciones cognitivas. ¿Qué? Resuelve el cubo. ¿Otra vez? Siguiente prueba. Conecta tu enlace personal. Formación de representaciones de orden superior. Vamos a empezar ya. Responde con la primera... Tan rápido como pueda. Enfermedad. Yo. Rebelión. Yo. Yo. A mí. Johnny. El presente. Infierno. El futuro. Muerte. Estás en un campo de maíz. Hay altas plantas verdes. Joder, otra vez lo mismo. Eso. Llegas a un... El calor hace que tu boca esté seca, pegajosa. Ves un nido de roedores a tus pies. Están dispuestos en perfecta simetría. Una sombra se proyecta sobre el suelo. Medi, por favor, sube a la cima. Joder, es que no sé por qué hay que repetir las mismas pruebas. ¿Será porque caí? Me cago en la leche, tío. Esto me está pareciendo un poco rollazo, La verdad. Prueba de funciones motor. Enlace personal. Paso lento. No, esto no tiene sentido. Las pruebas son necesarias. Hay que hacerlas. Por ahora no voy mal, Prueba a darle más caña. Aumenta hasta el 3. Yo no puedo. Tengo que parar. Detener cinta. Otra vez, tío. Por hoy terminamos las pruebas. Las comunicaciones se han desbloqueado. Puedes llamar a casa. A la Tierra. ¿Puedo acceder a los mensajes ahora mismo? Hey. ¡Vaya que tienes huevos! Espera, ¿qué? ¿Qué pasa? Pues que hablé con Víctor, así que no te hagas el sorprendido. ¿Dónde chingados estás? Aquí, sentado en una estación orbital de Arasaka. No me preguntes cuál. ¿Y a mí qué carajo me importa cuál? Metiste la pata otra vez, tú solito.
qué no pediste ayuda? Tenía mis razones. ¡Oh, no mames! ¡Chingada madre! ¡Ya estuvo! ¡Ya deja de encabronarme! ¡Regresa a la Tierra antes de que te hagan daño! ¿Cómo me gusta volver a oír tu voz? Y a mí me alegra oír la tuya, idiota. ¡Ya regresa! ¿Qué tal todo? Creo que debería preguntarte lo mismo. Me he librado del biochip. ¿Lo ha hecho Arasaka? Sí. Estoy en su estación orbital. Muy bien. Cuando vuelvas, pásate por aquí, ¿vale? Vas a necesitar un chequeo completo. ¿Qué tal, Misty? Bueno, cuando te fuiste decidió visitar a su familia. Creo que se quedará un tiempo. Me ha mandado una postal. Desde Varsovia sale un oso polar. Cuando vuelva, dale saludos de mi parte. Díselo tú mismo. La verdad, he estado mejor. ¿Y qué quieres que haga yo a distancia, por teléfono? Vic, solo quiero hablar. Mira, nos conocemos desde hace la tira y sabes que esto no se me da bien. Y Misty no está en la ciudad. ¿Y qué voy a hacer? ¿Centrarte y tomar una decisión? Ya te has demostrado a ti mismo y a mí que puedes hacerlo. Ya. Vic, gracias por los ánimos. Creo que tienes razón. Esta no coge. ¡Qué zorra! Bueno, por lo menos me quitaron... O sea, me salvaron, que era lo que interesaba. A ver ahora cómo escapo de aquí, porque algo de eso habrá que hacer. Prueba de funciones cognitivas. Otra vez. Resuelve el cubo. Pero hay que hacer algo, ¿no? Yo aquí no puedo mover nada. ¿Qué va? Tanto igual es que lo hago mal, pero no. Que no va, coño. En las últimas semanas, la escalada de tensión entre Arasaka Corp y Militech ha llegado a niveles preocupantes. Especialistas y analistas alertaron sobre el posible estallido de un conflicto armado. El punto culmen de las tensiones se alcanzó cuando Yorinobu Arasaka asumió el control después de la muerte de su padre y acusó a Militech de su asesinato. Sin embargo, en un inesperado giro, el regreso de Saburo Arasaka al parecer ha calmado las aguas entre las megacorporaciones rivales. Oye, mira... ¿Van a durar mucho más las pruebas? Necesitamos datos muy precisos. Ya no puedo soportarlo más. Prueba de funciones cognitivas. La Virgen. Resuelve el cubo. Incorpórate. Responde sin pensar, con la primera palabra que te venga a la mente. Lealtad. No. Quiero hablar con Hanako Arasaka.
responde con la primera cosa que pase por tu mente. Tan rápido como pueda, entendido. Humanidad. ¡Basta! ¡Basta de pruebas! ¡Me niego a hacer más! Sube a la cinta. No. Todo lo rápido que puedas, sin pensar en ello. V. No. Esto que es una broma. No entiendo por qué insisten tanto en esto. Si llevo una hora aquí, joder, haciendo lo mismo. Joder, no, ya basta. Hasta la polla, odio este sitio. ¡Hala, pírate! ¡Gilipollas! ¡Que os follen! ¿Es por la mañana? El sol salió en Night City exactamente hace 2 horas. Alguien debería ocuparse de este desastre. ¿Qué quieres? Me han pedido que hable contigo. Así que Saburo Arasaka ha vuelto. En el cuerpo de Yorinobu. Vivimos tiempos extraños. ¿No te raya? ¿Ni un poquito? Me he pasado la vida trabajando para conseguirle la inmortalidad a Saburo Arasaka. Así que me acostumbré a la idea de su resurrección. No es solo su inmortalidad. Saburo le ha robado el cuerpo a su propio hijo. Saburo es el primer humano que ha alcanzado el estado divino. Los dioses están por encima del bien y del mal. No, Alt Cunningham fue la primera. Una comparación sorprendente, aunque correcta en muchos aspectos. Así que has vuelto al redil de Arasaka. ¿Esta vez va en serio? ¿Es que no estás harto de ellos? De toda la puta familia. Arasaka siempre se saldrá con la suya. Y el nuevo proyecto encaja muy bien con mis talentos. Es ideal para mis ambiciones. Y de hecho, tiene que ver contigo. Bien. Bueno, ¿y qué tienes que decirme? Me temo que soy portador de malas noticias. Escúchame. El procedimiento ha sido un éxito. Hemos eliminado el biochip. Pero el daño provocado ha resultado ser enorme. A escala genética, el ADN alterado tiene el perfil habitual de quienes sufren lesiones por radiación. Y por desgracia, es letal. Entonces me dices que voy a palmarla. Aún hay que explorar todas las opciones. ¿Cuánto tiempo me queda?
6 meses, más o menos. Después, las cosas empezarán a deteriorarse. Rápido. El periodo anterior al inevitable fin será el peor. De gran dureza. ¿Opciones? ¿Qué opciones hay? Ya he entrado en quirófano una vez. Arasaka Corporation puede engañar a la muerte. Pero tienes que tener ciertas dosis de confianza. Ya confié una vez en vosotros. Y me fue de puta pena. Podrías unirte a nuestro programa piloto. Preserva tu alma. Tu cuerpo ya no es de utilidad. Debes abandonarlo. Crearemos un engrama de tu mente. Y lo almacenaremos en Mikoshi. ¿Almacenaréis? ¿Por qué no me dais un cuerpo nuevo? Aún tenemos que resolver el problema de la compatibilidad. No parece que tuvierais muchos problemas con Saburo Arasaka. Tú no tienes descendencia, ni toda una clínica dedicada exclusivamente a tu cuidado. ¿Cómo sé que no me la estáis volviendo a jugar? ¿Jugar? Igual Arasaka pretende castigar a un ladrón por culero. O quizás Saburo quiere otra alma para su colección. Los Arasaka se han convertido en dioses. Para ellos no eres nada. Eres insignificante. Entonces esto debe ser tu puta venganza. Mírate. Toda tu vida dedicada a hacer de Saburo un dios. Y aquí estás, un triste mortal. Ya somos dos. ¿Por qué querría castigar a quien me acompaña en mi infortunio? Mi jefa te ha hecho una oferta. Deberíamos hablar de ella. Bueno, digamos que acepto y acabo en la prisión de almas de Arasaka. Casi ni tengo que preguntar por la parte mala. Hay un contrato debidamente garantizado. Tú solo tienes que firmarlo. Si es que quieres vivir, claro. Sin embargo, como una psique digitalizada no es legalmente un individuo, el contrato contempla una renuncia a tus derechos. Temporalmente, claro está. No. Paso de convertirme en propiedad de Arasaka. Los participantes en el programa son gente influyente, conocida. Aún no hemos recibido ninguna queja. ¿Y si digo que no? Coges tus cosas, subes a una lanzadera que te llevará a la Tierra y habrás muerto antes del invierno. No es una decisión sencilla, lo sé. Deberías pensarlo detenidamente. Ya me he decidido. Voy a volver a la Tierra. A casa. Allí morirás. Adiós, Anders. Tu oferta era una mierda. Pero al hacerla, me has dado algo mejor. ¿De qué estás hablando? Antes, la muerte era inevitable. Otra mierda más en mi camino. Pero al darme elección, ahora es resultado de mi voluntad. La verdad es que sí. O sea, no me iba a quedar aquí, ni de coña. Que le den por culo. Ya veré en casa si me puedo solucionar en la Tierra. Y si no, pues me da igual. Que voy con la boca abierta, tío. Ahora la cierra. Qué raro se me hace verlo porque como nunca sale.
La verdad es que nunca se me hubiese ocurrido cómo transcurrió el juego. O sea, me parece... V, ¿qué tal se ve la Tierra desde allí arriba? ¿Es tan bonita como dicen? ¿O es una mentira más? Me parece demasiado sencillo, tío. ¿Cómo fue? Esperaba más, la verdad. Igualmente. Hola, V. Nomás quería saber cómo vas. Más un chingo que no sé de ti. ¿Sigues viviendo a lo grande en Night City? No sé. No dejo de pensar en dejarlo todo y largarme. Pero aquí me tienes. Esta ciudad es como arena movediza. Mientras más intentas escapar, más te atrapa. Y cuando estás hasta el cuello, ya no puedes salirte. Como Evelyn. Sí. En fin. Cuídate mucho, ¿sí? Y llámame de vez en cuando. Adiós. El tiempo en las Badlands está agradable como siempre. Mi hielera se derritió, tenemos 32 grados a la sombra y una pinche tormenta de arena viene directo hacia nosotros. Te lo estás perdiendo. Ya, ahora en serio. Nos va bien. La familia sigue creciendo y las chambas se acumulan. A veces solo quisiera una buena noche de descanso. Pero ni modo, no podemos tenerlo todo, ¿verdad, V? Tú sí me entiendes. Avísame cuando la ciudad te aburra. Te sacaré a dar un lindo paseo. Ya, bueno. Cuídate, V. Me he enterado de algo gordo en Night City. Con un tal V en el papel estelar. No sé cuáles son tus planes, pero... Recuerda que nosotros siempre cuidamos de nuestra gente. Y V, ahora tú eres de los nuestros. Un al de caldo. No lo olvides. Cuídate, V. Nos vemos. V, ¿qué pasa? ¿Me oyes? Mierda. ¿Esto graba o qué? Vale, estamos todos rayados a ver cuándo te pasas por aquí. Podemos hacer una barbacoa, montar un par de carreras o pasar a saludar a los Raffensif. O sea, lo que quiero decir, bueno, las Badlands necesitan tíos chungos como tú, V. No sé en qué estás metido ahora, pero recuerda, aquí siempre serás bienvenido. Muy bien, cuídate. Ya está. Eso parece, ¿no? Adelantar créditos. Tengo que concedértelo, V. Estoy impresionada. Cuando me dijiste que ibas tras Herman, tenía claro que te ibas a convertir en una ración de gallinejas y entre hijos. Pero lo conseguiste. No la cago a la hora de conocer a la gente y saber qué pueden hacer. Me muero por descubrir de qué más eres capaz. Si buscas un curro nuevo, sabes dónde estoy. Hola, V. Tengo entendido que te quedan menos de 6 meses de vida. No sé cómo has pensado pasar todo ese tiempo. Quizá quieras echarte, relajarte y meditar sobre el sentido de la vida. O quizá seguir haciendo lo que de verdad se te da bien.
Si es el caso, mi padre y yo estaríamos encantados de contratar tus servicios. Te compensaremos con generosidad. 6 meses pasa mucho más rápido de lo que imaginas. Sería una pena que ese tiempo acabara desperdiciado. Madre mía, hasta me ofrece trabajo esta. Oye, V, las conferencias orbitales cuestan mucho, así que voy al grano. Estaba pensando en ti y he sacado un tarot rápido. Joder. El necio, la luna, la suma sacerdotisa. Son malas cartas. V, no te fíes de tus nuevos amigos. En serio. Bueno, por nada. CD Projekt Red. Un juego muy esperado y la verdad es que se me ha hecho muy corto la historia principal. ¿Para qué mentir? Demasiado corto. Es un juegazo, pero demasiado corto. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas conversaciones que no les cuesta tanto hacerlas. O sea, no dejan de ser conversaciones. O sea, hay muchísimas, sobre todo si te vas a hacer todas las misiones secundarias, ¿no? Pero en las principales, a mí me... O sea, acabé el juego en 20 horas. O sea, no hice más de 20 horas para las misiones principales. Y eso sin ir con prisa, tío. Es que este juego, si vas con prisa y vas a rápido, rápido, en realidad lo pasas bastante rápido, ¿eh? Y sobre todo, si saltas alguna conversación, cosa que no hice... O sea, no me salté una mierda. Siempre intentando ir por la conversación más larga. Alargarla. Con las cosas que tiene por ahí secundarias que puedes darle, pero que no son las principales, ¿no? En la conversación. Por lo tanto, a mí se me hace súper corto, de verdad, ¿eh? Súper corto. Pero es lo que hay. Ya me parecía a mí que estaba terminando el juego, porque lo que pasaba es que daba que estaba terminando. O sea que nada, demasiado corto, supongo que hay más finales, por lo tanto, si tomas otras decisiones, el juego puede cambiar, entonces igual me parece muy corto, pero claro, es que hay otro trabajo hecho para otras decisiones, ese es el problema. Y hubiera preferido que solo tenga un final, ¿vale? En vez de que haya 50 finales, solo que así es más rejugable, eso es verdad. Pero, no sé si me explico, pero al final yo casi prefiero que tenga un final solo. Pero bueno, habrá que intentar conseguir ver otros finales, ¿no? Este final en el que vuelvo a la Tierra y le quedan 6 meses de vida, yo no sé. Nunca moriré, supongo, porque ahora volveré a jugar, a leer las misiones secundarias. Y hombre, no creo que palme, ¿no? Digo yo. O que va a llegar un momento en el que palme el tío y se acaba el juego. No te dejan jugar más, no sé. No tiene mucho sentido. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí entonces el último capítulo de la historia principal de este jueguecito, que no lo he grabado todo, evidentemente, porque no voy a tirarme grabando 20 horas de vídeo para pasarme el juego, sino que he hecho grabaciones de lo que más me apetecía, de lo que más me interesó, la verdad. Así que nada, dejamos por aquí el último capítulo. Haré alguna grabación más por ahí, paseando, conduciendo, haciendo alguna secundaria y cosas por ahí más adelante, porque todavía acaba de salir el juego hace poquito.